Hola, buenas, aquí Alex Roll. Vamos a hacer un repaso rápido a esta actualización que ha salido recientemente, la 0.6.5, que trae poca cosa, pero muy interesante y dará más vidilla al juego y nos viciará más. Antes de empezar, os enseño estos cuatro cuadros que los añadieron en la anterior actualización y no os los pude enseñar, así que aquí lo tenéis. Así que nada, vamos allá. Incremento de nivel. ¿Eso qué significa? Bueno, antes, no sé si alguien habrá llegado ya, los piratas podían llegar a nivel, bueno, veis aquí el nivel, nivel 12, a nivel 99. Entonces, cuando llegaban a nivel 99, pues ya no podían subir más de nivel. Eso, bueno, lo han cambiado y ahora el nivel máximo es 255. Bueno, está bien para gente que se vicia tanto como yo poder llegar hasta mucho más nivel, así que eso es mejor. Y así nuestros piratas serán más potentes y siempre va bien. Bueno, lo dicho, el máximo nivel ahora será 255. Creo que el título lo dice todo, pero los animales ahora cagan. Aquí vemos un señor lorete, el lorete Thomas. Y bueno, aquí tenemos las ostras Marcos, Rory y Adrián. Bueno, cuando capturemos a uno, al entrar en nuestro barco ya se convertirán en tripulantes, como todos sabéis. Y ahora pues también cagan. O sea que nos tendremos que ocupar de las cacas de nuestros tripulantes y de las cacas de nuestros animales. Así que prepararos para contratar muchos limpiadores. Ahora los mercaderes darán más dinero al morir. ¿Qué significa? Bueno, están aquí los mercaderes. Si movemos esto y le damos, ¿vale? Podemos atacar a los mercaderes. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, esto... Saqueamos una ciudad, arrasar la ciudad entera, conseguir dinero y bueno, ahora veréis que cuando muere el mercader nos da más dinero. Como podéis ver, unos 100 de dinero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más de 100 de dinero. Antes daban menos dinero, pues ahora dan más. Nuevo sistema de caza recompensas. Esta es la novedad más jugosa de toda esta actualización. Y os cuento, el sistema, bueno, cuando te pones encima de una ciudad que ya has explorado, veis que pone papers en un apartado de wanted, aunque está, bueno, hay un pequeño bug con la escritura, pero bueno, cuando sale Wanted o Papers, le damos aquí, vamos allí y os cuento. Bueno, el sistema de recompensas es muy sencillo, pero ya es algo, un añadido, o sea, básicamente es gratis, que han hecho, que nos hará pues hacer más aventuras, más historias y otra forma de conseguir dinero. Os explico cómo funciona. Lo primero, llegar a la ciudad que tiene esta cualidad. Es bastante... Bueno, yo he estado jugando bastante para poder encontrarlo, así que no todas lo incluyen, ¿vale? Entonces ahora veréis y os cuento. Bueno, esto no debería pasar. ¿Vale? Estos son papeles que aún pues creo que es como un bug. ¿Vale? ¡Ahora! ¡Most Wanted! Esta ya es la misión, porque hemos pasado por unos papeles. O bueno, no sé si es el papel de la izquierda que veis aquí, que hay como unos papeles. O este icono, no lo sé. Bueno, vais a la isla y os darán la misión, ¿vale? Pone, Most Wanted, Herb Perali. ¿Vale? Básicamente, nos tenemos que apuntar el nombre, eso para empezar. ¿Por qué? Porque no se apunta en ningún lado. Te dan la misión y entonces puedes decir, ah, es muy difícil, hay mucha dificultad, no la hago. O, seguro que lo voy a hacer. Le decimos que sí, lo voy a hacer. Y bueno, y me dice, puedes encontrar tu objetivo en la isla Parrot. O sea, en la isla de los... ¿cómo se llama? De los loros, ¿vale? Hay que apuntárselo, ¿por qué? Porque no te lo dicen. O sea, ya está, esta es toda la información que te dan. Pero bueno, que yo la encuentro suficiente, ¿eh? ¿Vale? La verdad, te dan el nombre de la isla donde está el enemigo, ¿vale? Y el nombre, y bueno, y el nombre, o sea, el nombre y la isla, me estoy liando. Nombre y la isla,
Vale, espera, vamos a contratar a gente. A todos, que vengan conmigo en un momento. ¿Vale? Y así vamos a intentar todos. Va, todos a venta. Todos a venta. Claro que sí. ¿Vale? Vamos a comprar más comida para que así os pueda enseñar todo, 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 todo. Es que tenemos un barco pequeño, pero es lo que hay. No, ¿no vendéis comida? Mira, aquí hemos otro añadido, ya que estamos, el nido de gallina. ¿Vale? Bueno, el nido de gallina, lo que os he comentado, es simplemente, lo ponemos en el barco, en aquí están todos mis tripulantes, y las gallinas que se pongan en el nido ganarán experiencia durante los viajes. Os he añadido que ya estaba en la anterior actualización, pero como podéis ver aquí, os lo muestro. Bueno, vamos a Parrot Island, ¿vale? Que veis que está aquí al lado, ¿vale? Pero claro, si no nos acordamos, no sabremos cuál es. Porque nos dan el nombre y punto, hay que buscarla. Para eso también ahora es importante tener las habilidades de mapa a bastante nivel. Es importantísimo ahora. Para poder buscar por los alrededores nuestro enemigo. Y bueno, vamos a Parrot Island, a por Herb Perali. Vale, si el capitán no va al barco, pues mal vamos. Venga, capitán. Vamos a Parrot Island, que es la isla de los loros, como he dicho. Y aquí estará Herb Perali. Estamos viajando. Una vez lo matemos, nos darán dinero. Así que ya es otra forma de conseguir dinero. Eso va bien. Ya hemos llegado. Herb Perali. Pirate Lucho. Pirate Guadalupe. ¡Mirarle! Herb Perali. Tiene este icono. ¿Vale? Por lo que estoy viendo, es complicado. ¿Vale? Atacadle todos. Es complicado porque tiene mucha vida. Bueno, vamos a matar a todos estos. Ahí va. Para liberar todos. Vale, pues aquí estamos con el objetivo, ¿vale? Herb Perali. Como podéis ver, tiene una X en la cabeza, ¿vale? Y al ser neutral, entre comillas, ¿vale? La verdad es que esto ni lo sabía. Vale, la verdad es que no lo sabía. Pero bueno, al ser neutral, bueno, al ser buena persona, por así decirlo, simplemente cogemos esto y lo arrastramos. Y ya podremos atacarle. ¡Venga! ¡Atáquenle! ¡Vamos, vamos! Este símbolo de atacar, acordaros. ¡Venga, hasta luego! Has matado a tu bounty target. Vale, cogemos el dinero. Y nada más, ahora volvemos, si no me equivoco. Volvemos a donde estábamos. Vamos allá. Volvemos a la ciudad. A la ciudad de que nos han dado la misión. Most Wanted. Aquí nos dicen: habéis hecho el trabajo, conseguí recompensa. Toma ya. Y nos dan 147 de renombre y 380 de oro. Yo lo veo un añadido perfecto, ¿vale? Así que lo veo muy fácil y una forma de ganar dinero que va a ser la bomba. Y por último tenemos que han corregido bugs, como siempre, perfecto, estupendo. Han corregido el bug de la comida, ¿vale? Desde la última actualización los tripulantes no pasaban hambre. Así que no comían. Y aparte otro bug que hacía que la barra de experiencia fuera más grande de lo normal. O sea, si tenía que llegar a 1000, se pasaba de 1000 y no lo contaba bien. Así que ahora los niveles serán perfectos. Y hasta aquí la actualización. Bueno, ¿está bugueada? Sí. Está bugueada, pero es lo que hay. Está bien el añadido, solo que claro, tienen que arreglarlo. Pero la idea está muy, muy bien. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Venga, hasta luego.